¿Cariño? Ya me doy prisa. No te preocupes. Su café. 80. Gracias, Cosworth. Por supuesto, señor. Grognak el bárbaro y la jungla de los murciélagos bebé. Mi favorito. Más de lo ¿Puedes mismo. Ocuparte tú? Cariño. ¿Puedes abrir la puerta? Cuando abro yo, solo pregunta por ti. Buenos días. Soy de Voltec. Suelte el rollo. Qué bien que lo encuentro. No puedo expresar lo contento que estoy de hablar con usted. Llevo días intentándolo. Es un asunto de máxima urgencia, se lo aseguro. Pues aquí estoy. Cierto. Muy cierto. Bien, sé que es un hombre ocupado, así que no voy a robarle mucho tiempo. El tiempo es... un bien valioso. He venido a decirle que, por el servicio que su familia ha prestado a este país, ha sido preseleccionada para entrar en el refugio local. El refugio 111. Suena genial. Oh, lo es. Puede creerme. Bien, su acceso ya está autorizado. En el improbable caso de que se dé... una aniquilación atómica total. Solo necesito comprobar algunos datos. Eso es todo. Cuénteme más acerca del refugio ese. Oh, dispone de todas las comodidades del mundo moderno, se lo aseguro. Por no mencionar... la protección total frente a la radiación y los mutantes hostiles. Un futuro mejor bajo tierra. No es solo una misión. Es nuestra pasión. Muy bien, adelante. ¡Fantástico! ¡Fantástico! Bien, veamos.
Perfecto. Eso es todo. Voy a llevar esto al refugio. Felicidades por haberse preparado para el futuro. Gracias de nuevo. Es por estar tranquilo. Si bien se merece un poco de papel. Cariño, por Sean y por ti, haría lo que fuera. Buena respuesta. Tengo mis momentos. Cotsworth. Ya has oído a Cotsworth. Ve. Si me lo permite, Sean requiere su atención personal. Un chico necesita a su padre. ¿Qué hacen los hombres más importantes de mi vida? Gira un poco el móvil. Le encanta. ¿Cómo está mi pequeñín? Mucho mejor, ¿eh? Oye, después de desayunar podríamos ir al parque un rato. Parece que va a hacer bueno. Sí, estaría bien. Señor, señora, deberían venir a ver esto. Cotsworth, ¿qué pasa? Cariño. ¿Qué le pasa a Cotsworth? Seguido por destellos, destellos cegadores, sonidos de explosiones. Estamos intentando confirmarlo. ¿Qué? Parece que hemos perdido la conexión con nuestros estudios. Tenemos informes que... Repito, tenemos informes que se han producido explosiones nucleares en Nueva York y Pensilvania. Cotsworth. Señor, las noticias. Oh, Dios. Tenemos que ir al refugio. ¡Ahora mismo! Residentes de Sanctuary Hills, si están registrados, acudan al refugio 111 inmediatamente. Necesitamos entrar. Estamos en la lista. Niño, hombre adulto, mujer adulta. Bien, gracias. Gracias. Buena suerte, señora. Muévase. Y que Dios ustedes nos ampare dos. A todos. Síganme, vamos. ¿Y qué le va a pasar a toda esa gente que se Hacemos ha quedado fuera? Hacemos todo lo que podemos. No se detengan. Suban a la plataforma, en el centro. Ya casi estamos. Todo va a salir bien. Os quiero. A los dos. Nosotros también te queremos. ¡Oh, Dios mío! ¡Agárrate! Lo hemos conseguido. Estamos bien. Por favor, que todo el mundo salga del ascensor y suba por las escaleras de forma ordenada. No se preocupen. Vamos a dejarles a todos en su nuevo hogar. El refugio 111. Un futuro mejor. Bajo tierra. Entonces solo tenemos que... Sí, solo suban por las escaleras. No me lo puedo creer. Si hubiéramos salido un minuto más tarde, todos estaríamos... No piensen en eso. Ahora está a salvo. Suban todos por estas escaleras... ¿Todo bien? Todo va a salir bien, ¿no?
Hola. Nosotros necesitamos un minuto. Vamos a tranquilizar este asunto para todos lo antes posible. Vayan subiendo por las escaleras. Está aquí para ayudarles. Es por aquí. Que todos los residentes avancen. ¿Varón? Coja un traje y diríjase a aquella sala. Por ahí, cojan un traje. Acérquese a la mesa. Parece. Todos deben coger uno. Son sus nuevos trajes para el refugio. Es por este pasillo de aquí. Gracias. ¿Y ahora qué? Sigan al médico. Les mostrará el camino. Muy bien, ustedes tres. Síganme. ¿Ves? Este es nuestro nuevo hogar. Esto les va a encantar. Es una de nuestras instalaciones más modernas. No es que las otras sean malas, claro. Mi madre y mi padre estaban en Washington. Oiga, es por aquí. Oh, Dios, cielo. ¿Y si no se han salvado? Sí que es un momento. ¿Cuánto tiempo cree que estaremos aquí? Oh, ya hablaremos de todo eso en orientación. Hay unos detalles médicos que debemos atender antes. ¿No crees? El traje del refugio está diseñado para ser elegante a la vez que cómodo. Preparado para el futuro, ¿verdad? Entren aquí y pónganse el traje del refugio. Todo va a salir bien. ¿Ves? Sean está inquieto. La cápsula les descontaminará y despresurizará antes de que se adentren más en el refugio. Tranquilícense. Es el momento de emprender una nueva vida.